Buenos días a todos. Estamos para dar inicio al acta de inicio y finalización de examen final de la asignatura Taller de Tesis. En el día de la fecha, 23 de octubre de 2020, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctora María Paz Gasola Bascouñet, el licenciado Rolando Cortopaso y el doctor Ángel Dombito, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la profesora María de los Ángeles de Escribat, DNI 16.829.747. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces, María, si querés continuar. Muchas gracias, señorita moderadora. Voy a iniciar la presentación. Bueno, gracias. Primero. Bueno, yo voy a solicitar que mientras María de los Ángeles está hablando, todos muteemos el micrófono y si lo desean también pueden desactivar la cámara. De todas maneras no puedo verlos, pero bueno, cuando usted me lo permita. Sí, voy a hacer una breve introducción. Hoy tenemos el agrado de desarrollar la defensa de tesis número 30 de la licenciatura en Educación Matemática. El trabajo se titula Equipamiento Praxeológico en Estadística, el caso de un grupo de estudiantes del último año de la educación secundaria. La tesista es la profesora María de los Ángeles de Escribat y el director es el doctor Ángel Dombito. Así que, María de los Ángeles, tenés 35 minutos, no más, para desarrollar la presentación. Al finalizar la misma, el jurado te hará las preguntas que considere relevantes y los comentarios al respecto y decidirás si preferís que cada uno haga sus preguntas y comentarios y responder o todas en conjunto. Así que bueno, te dejo la palabra para que inicies la presentación. Perfecto, muchas gracias, señorita. Bueno, como bien lo anunció la señorita presentadora, voy a dar una defensa de mi tesis sobre, que se titula Equipamiento Praxeológico en Estadística, el caso de un grupo de estudiantes del último año de educación secundaria. Este trabajo estuvo dirigido y supervisado por el doctor Ángel Dombito. Comenzaré por exponerles el problema. Como sabemos, en la sociedad la estadística es sumamente importante por su capacidad de sintetizar grandes volúmenes de datos provenientes de otras disciplinas, en medicina, economía, etc. Bueno, los ciudadanos necesitan equiparse de estos saberes en estadística justamente y el lugar apropiado para hacerlo es la escuela, ¿sí? De hecho, es una manifiesta aspiración ministerial que así sea. El problema es que a veces, o generalmente, lamentablemente, las transformaciones curriculares son lentas y puede ocurrir que la estadística que se está enseñando en la escuela, que no sea precisamente la que necesita el ciudadano y haya quedado prácticamente obsoleta. Por eso, en esta investigación, nos propusimos, en primer lugar, relevar la importancia de la estadística, según los expertos en el área. En segundo lugar, analizar la correspondencia entre esa opinión y el currículum. Y en tercer lugar, diseñamos, implementamos para finalmente analizar un test sobre esos saberes estadísticos. Para ello, necesitamos un marco teórico de respaldo, por supuesto, y abordar el tema acerca de los saberes que deben tener los estudiantes para ejercer una ciudadanía crítica, al menos en lo que estadística refiere, es enfrentarse a una situación macrodidáctica, ¿sí? Que excede lo que ocurre en el aula, excede la labor del profesor, y como tal lo trataríamos desde una postura, desde una situación macrodidáctica. La teoría apropiada, el marco teórico apropiado, ideal para esto que estamos haciendo, es la teoría antropológica de lo didáctico, que en adelante diremos TAT, del doctor Chevalard.
Por su enfoque antropológico, justamente esta teoría considera dimensiones que exceden la clásica didáctica stricto sensu y expone la necesidad justamente de incluir elementos de una didáctica lato sensu, ¿sí? Acá les estoy mostrando los niveles de codeterminación didáctica de esta teoría y les explico que estaríamos trabajando en un análisis macrodidáctico, en la atmósfera donde se elaboran, se cocinan los saberes estadísticos que más tarde serán dados en cada disciplina, en algún dominio, como en este caso matemática, del dominio de la estadística, al sector gráficos, por ejemplo, etc. La TAT concibe la actividad matemática, como cualquier otra actividad humana en realidad, como un producto de cultura y de la necesidad de resolver y responder cuestiones vitales. Por eso se acuña un neologismo, praxeologías, que está compuesta a su vez por dos partes, la praxis o el saber hacer, que se compone de las tareas, y las técnicas, y una parte del saber puro, denominado logos, que estaría considerándose en las tecnologías y en la teoría. Esta estructura es una estructura única que permite modelar absolutamente cualquier actividad humana que se realice con regularidad. Por eso una praxeología puede comprender, por ejemplo, cambiar un neumático, preparar un mate, o lo que nos concierne en este caso, que sería leer, interpretar e inferir a partir de los datos estadísticos. Quiero pasar ahora a los objetivos de esta investigación, que fueron dos generales: relevar el equipamiento praxeológico de los ciudadanos egresados de las escuelas secundarias, es decir, los que ya terminan su escuela media, y relevar justamente en qué medida estos estudiantes están equipados praxeológicamente en estadística para poderse sentir estadísticamente cultos. Son tres los objetivos específicos que nos planteamos. En primer lugar, analizamos la opinión de los expertos mediante un análisis bibliográfico. En segundo lugar, los contenidos que propone el Ministerio de Educación de Córdoba, que en realidad a través de sus NAPs coinciden prácticamente con los del Ministerio Nacional. Y cotejamos para ver la relación que había entre ellos. Para eso pasamos al tercer objetivo, que fue diseñar, implementar y analizar, por supuesto, un instrumento para establecer justamente los niveles de comprensión e inferencia en estadística que tienen a los egresados de las escuelas en las que aplicamos el test. Para eso nos planteamos tres preguntas, cada una, por supuesto, fue planteada para responder a los objetivos que les acabo de decir. La primera fue qué característica debería tener ese equipamiento praxeológico según los expertos. La segunda, en qué medida se corresponden estas opiniones expertas con lo que realmente, con los lineamientos curriculares que realmente da, en este caso, la provincia de Córdoba a través de su Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, bueno, en qué medida los estudiantes que egresan en las escuelas secundarias de Río Cuarto y Región lograron desarrollar ese equipamiento para poder leer, interpretar esa información estadística, es decir, para ser o actuar como ciudadanos estadísticamente cultos. Bueno, para la metodología utilizada se realizaron tres estudios para dar respuesta al primer estudio acerca de las características, de la opinión de los expertos. Ese primer estudio supuso un análisis en el nivel de codeterminación didáctica, volviendo a la TAT y a Chevalat, de la sociedad. Para ello se analizaron la opinión de los expertos, estadistas, didactas, algunas instituciones y organismos internacionales, etc. Para dar respuesta a la segunda pregunta, se usó una segunda metodología a través de un segundo estudio, donde se apuntó a los lineamientos curriculares. Estaríamos acá en presencia del nivel de codeterminación didáctica escuela, por supuesto, a través de los núcleos de aprendizajes prioritarios que de ahora en adelante serán señalados como NAPS, que es su sigla, ¿no? Y la tercera pregunta, bueno, ¿en qué medida los estudiantes que egresan están equipados con ese, pudieron desarrollar el equipamiento y están equipados, listos para ejercer una estadística crítica al menos? Se diseñó un instrumento, se lo implementó y se lo analizó. Tengo que aclarar acá que esa categorización fue, o sea, que ese instrumento constó de 10 preguntas,
cuyas respuestas se categorizaron inductivamente. Bien, respecto a la opinión de los expertos, quisiera aclarar que fue muy intensa la búsqueda de opiniones de todo tipo. Generalmente nos centramos o focalizamos en opiniones de expertos que tenían que ver también con la educación sudamericana y latinoamericana, también de la UNESCO y los resultados de algunos congresos internacionales de estadística e incluso algunos congresos internacionales de matemática en la que se dijo que la estadística estaba adquiriendo realmente una preponderancia cada vez mayor. Si resumimos o concretamos, digamos, todas esas opiniones en 8 puntos, se los voy a leer para dejarlos en claro. El primero es detectar, capacitarlos de tal manera que puedan detectar mensajes engañosos. En segundo lugar, comprender las nociones estadísticas básicas, porcentaje, tasa, muestra, población, frecuencias, que son las que aparecen en la mayoría de las publicaciones del orden de la estadística. Luego, comprender nociones vinculadas a las medidas de centralización y dispersión y, sobre todo, saber en qué caso una medida es más representativa que la otra. En cuarto lugar, distinguir cuándo una conclusión de la muestra puede extenderse o puede escalarse a toda la población en la cual esa muestra está incluida, por supuesto. Luego, leer e interpretar tablas y gráficos que sinteticen esos datos de la muestra. Comprender, en sexto lugar, comprender nociones como margen de error, intervalos de confianza. En séptimo lugar, falso positivo, falso negativo, bueno, y sus efectos. El último punto, según estas opiniones, es ser capaz de llevar a cabo un estudio estadístico simple. Fueron ordenados estos puntos al azar, es decir, no quiere decir que uno sea más importante ni relevante que otro. El segundo análisis fue el análisis del currículum, que como les expliqué antes, se pueden condensar en 6 puntos. Esto que figura como SE1, SE2 hasta SE6 son las formas en que encontré de sintetizar los saberes estadísticos propuestos por los lineamientos curriculares a través de los NAPS. En primer lugar, SE1, identificación de variables cuantitativas, discretas, bueno, cualitativas, obvio. En segundo lugar, interpretar la información que se presenta en tablas y en gráficos con todas sus variedades. En tercer lugar, interpretar la información que se presenta cuando se incluyen problemáticas sociales extra matemáticas, obviamente, y bueno, la manera en que se presentan que puedan ser interpretadas. En cuarto lugar, la construcción de gráficos estadísticos que involucren variables de todos los tipos que nombramos antes, incluso el ordenamiento o agrupamiento en intervalos conveniente, ¿no?, para cada situación que se pretenda describir. En un quinto saber tenemos la interpretación del significado de parámetros de posición y dispersión. Y bueno, por supuesto, identificar cuál es el más adecuado utilizar de acuerdo a la situación que se esté estudiando. En un sexto punto pusimos analizar los límites de parámetros de posición para describir justamente esta situación de estudio y a partir de eso elaborar inferencias y tomar decisiones. En este cuadrito que les presento, cotejamos la opinión de los expertos con los lineamientos curriculares para no extendernos con los nombres. Figuran acá S1, S2, etcétera. Y vemos que solamente 2 casos, de hecho, la comprender nociones estadísticas y las medidas de centralización y dispersión, son absolutamente consideradas por el currículum, mientras que otros 2 lo son parcialmente. Y el resto directamente no lo es. Justamente el instrumento que se desarrolló se hizo a partir de estos lineamientos curriculares considerados por el currículum y el instrumento lo que intentó es explorar estos casos que, en los que ambas opiniones coinciden. Bien, el instrumento que se presentó es el que les estoy mostrando acá. Constaba de 2 páginas, tenían una hojita los chicos para escribir, además de las 2 páginas. En el primer caso se mostró las hectáreas sembradas con los principales cultivos en Chaco entre 1995 y 2003. En el eje X estaban las campañas y en el eje Y estaban las hectáreas sembradas. Vemos
que los puntos que unían justamente cada campaña con la cantidad sembrada estaban unidos con una línea para ver o para poder visualizar mejor el comportamiento de esas hectáreas sembradas. También se distinguieron con colores diferentes los cuatro cultivos que eran algodón, soja, girasol y trigo. Por otra parte, les presenté una tabla con mortalidad por accidente en la que figuraban los fallecidos justamente por accidente agrupados en rangos de edades de 14 años, de 0 a 14, 15 a 29, etc. En una segunda columna estaba la cantidad de muertos que se registró en esa franja etaria, el porcentaje que representa eso del total de 26 y la tasa, teniendo en cuenta que, como reza acá al final de la tabla, es por 100.000 habitantes. Bien, las instituciones en las cuales se aplicó este instrumento fueron cuatro, las más variadas posibles, por eso es que las hubo urbanas y rurales, privadas y públicas, y con distintas orientaciones, por ejemplo, agroambiente, ciencias naturales, ciencias económicas, incluso aviónica y aeronáutica, es una escuela técnica. Participaron 92 chicos, nenas y nenes, varones y mujeres, y sus edades estaban entre los 17 y los 19 años. La participación era voluntaria, anónima, y contábamos, por supuesto, con el permiso de la institución para realizarla en las aulas. Bien, acá les muestro los objetivos de cada una de las preguntas que se les formuló en el gráfico. La G1 apuntaba al saber estadístico 1 y 2, la G2 al saber estadístico 2, representación de valores máximos, la S3, la G3 al saber estadístico 3, bueno, así sucesivamente. Si ustedes me permiten, pero no aburrirlos acá, a medida que les presente las preguntas, podrán ir observando a la derecha el saber estadístico al cual que se exploraba con cada una de estas preguntas. Lo mismo pasó con la tabla, las preguntas aquí eran solamente cuatro, y bueno, vamos a comenzar con las respuestas obtenidas en las preguntas del gráfico. Insisto en que hicimos una categorización inductiva, es decir, establecimos cuatro niveles para las respuestas. Fue un arduo trabajo que pude hacer gracias a la ayuda del doctor Don Vito, porque sinceramente eran muy variadas las respuestas y fue muy fino el detalle para tener la certeza de cuándo un protocolo pertenecía a un nivel o a otro. En este caso, la pregunta 1 decía qué variables aparecen involucradas en el gráfico y qué valores pueden tomar. Como les dije antes, tenemos las campañas en el eje X, las cantidad de hectáreas sembradas en el eje Y y los cuatro cultivos mostrados con distintos colores. Hubo chicos que, cuyos protocolos, lo que resolvieron fue categorizado como de nivel 1 porque o no dan respuesta, como en este caso, o dan respuesta sin sentido, solamente dicen los cultivos, o reconocen solamente una de las variables de las tres que había en el gráfico. En un nivel 2 estaban categorizados los protocolos en los que se leían algunas variables, pero no se reconoce, por ejemplo, a los cultivos como variables, sino que estaban pegados al eje X y al eje Y nada más. En un nivel 3 estaban aquellos que sí reconocían variables, pero les costó un poco interpretar el gráfico en los rangos, ¿sí? Es por eso que en este caso se categorizó como de nivel 3. Y los de nivel 4, como que les exhibo, están las respuestas correctas y completas. Perdón, en este cuadrito pretendo sintetizar las respuestas de los 92 protocolos, 30 de ellos no lo pudieron hacer, 10 lo hicieron completamente, 14 se aproximaron bastante y 38 quedaron bastante lejos de la respuesta esperada. En una segunda pregunta decía qué cultivo alcanzó la cantidad máxima de hectáreas sembradas y en qué campaña ocurrió. Para eso había que leer el eje Y y se podía ver claramente que la soja, el cultivo amarillo, era la mayor, presentaba la mayor cantidad de hectáreas y eso ocurrió en el año 2002-2003. Hubo personas que no respondieron, categorizadas como de nivel 1. Otro que responden incorrectamente, incluso fue notable porque los que lo hicieron incorrectamente se refirieron al algodón, que es el trazo azul, y quizá haya sido por este pico que marca en la campaña 97-98, porque de hecho así la marcan. En el nivel 3 ponen el cultivo, que fue la soja, pero no identifican la campaña,
y también hay respuestas, aunque escuetas, bastante completas y precisas, ¿no? Como la que exhibo en este caso. Perdón, se me pasa la diapo. 63 fueron los que lograron hacer esta pregunta completa, 4 no lo lograron hacer para nada y los otros 25 estuvieron ahí en la mitad. En la pregunta 3, el cultivo del algodón, ¿cuál fue la diferencia aproximada? Bueno, vemos que esta es una deducción que se saca de la interpretación del gráfico, un saber estadístico 3, la respuesta correcta era algodón. Perdón, en el cultivo de algodón, ¿cuál era la superficie sembrada? El máximo era 710.000. La lectura era importante, este es un poquito más que 700.000. El mínimo es un poquito menos de 100.000, por eso lo estimamos como la diferencia de 620.000. Hay protocolos en los que no se responde nada, hay otros en los que se señalan valores incorrectos, incluso no sé si es donde sacaron 6.000 hectáreas. Y están los de nivel 3, en los que leen máximas o mínimas, pero no son apropiadas. Máxima 600.000, no sabemos de dónde lo extrajo. O este que lo hace bien, pero no dice, no calcula la diferencia. Y bueno, también acá hay protocolos categorizados como de nivel 4, en los que la respuesta es correcta y completa. Vemos que son 57, bastantes, los que respondieron como lo esperábamos y 9 no lo pudieron hacer. Hay una cuarta pregunta que dice, ¿qué cantidad total de hectáreas se sembraron en Chaco en la primera y en la última? Esto requería, por supuesto, las sumas parciales de los 4 cultivos en sendas campañas, la primera y la última. Hubo, lamentablemente, chicos que no lo pudieron responder. Otros que no interpretaron la consigna o hicieron aproximaciones muy, muy imprecisas, muy groseras. Y si observamos, por ejemplo, en el que les muestro acá, utilizan máximos parciales y los determinan como máximos absolutos. No hubo una interpretación de la consigna. En un nivel 3 están aquellos que hacen las sumas incompletas y responden entonces a una sola de las preguntas. O como vemos acá, este chiquín, una nena, respondió solamente a la primer campaña. Quizá porque esta pregunta suponía un montón de cuentas y, bueno, era voluntaria y anónima. Entonces, quizá por eso no terminaron. No podemos evaluar cuál es el motivo por el que no lo hicieron, pero no fue completa la respuesta. Bien, acá les muestro el de nivel 4. Está, como digo, escueta, pero bien, sintetizando, pero, bueno, muy bien aproximadas las lecturas. 47, poco más de la mitad lo hizo bien. 19, no lo pudo hacer. Y los otros 26 quedaron ahí en el medio. Una quinta pregunta hacía foco en el saber estadístico 3, tendencias, y decía, según el gráfico, ¿qué tendencias tiene la cantidad de hectáreas de soja sembradas? Se esperaba que dijeran creciente o algún sinónimo. Acá categorizamos como que responden o no responden, o responden mal. No hubo nadie que dijera decreciente ni constante. Por eso solamente hay dos categorías, dos niveles, o no responden, como el que les acabo de mostrar, o ponen creciente o algún sinónimo, que si bien la palabra no es un término matemático, en alza o ascendente, en fin, lo aceptamos como correcto. Fueron 76 los que respondieron bien y 16 no lo pudieron hacer. La última pregunta, ¿en qué campaña se registró la menor cantidad de hectáreas sembradas y cuál es el valor aproximado de siembra de cada campaña? Perdón. Para ello había que hacer las sumas parciales de las 8 campañas y de ellas determinar cuál era la menor, que justamente se daba en el 90.000. Hubo gente que no respondió, categorizado como de nivel 1. Hubo gente que marcó niveles mínimos, en realidad, sin hacer las sumas parciales. Hubo gente que hizo las sumas, pero respondió a una sola de las preguntas, incluso en algunos casos intuitivamente, porque no se registraron sumas ni ninguna cuenta, o las aproximaciones no son correctas. Y también acá hubo una respuesta, hubo varias respuestas completas y correctas, como las que les estoy diciendo, con la selección de la campaña con menor hectáreas, que fue la 99-2000. 16 lo hicieron completamente, 16 no lo hicieron, otros 16 estuvieron bastante aproximados y 44 fueron calificados como de nivel 2. Pasamos ahora
a las preguntas de la tabla, que fueron solamente 4. Les expliqué ya cómo estaba compuesta la tabla que elegimos, tanto la tabla, no sé si les dije, tanto la tabla como el gráfico fueron extraídas de publicaciones de Cielo, que tratamos que fueran publicaciones de cualquier medio, en lo posible científico, para que justamente pudieran trabajar como en una situación hipotética real, ¿no? La pregunta 1 decía que representan los números de la tercera y cuarta columna, porcentaje y tasa. Muchos no respondieron o respondieron solamente con el nombre de la columna. Bueno, en este caso, en el nivel 1 estaban los que no responden. En el nivel 2 dicen lo que es, mencionando el título de las columnas, insisto, pero sin explicar lo que representan. En un nivel 3 están los que responden a una sola de las preguntas. Insisto en que acá respondieron bien algunos solamente al porcentaje. No hubo alumnos que respondieran bien a la tasa y no al porcentaje. Los que lo hicieron correctamente lo hicieron con los dos, como el que les exhibo acá a continuación, incluso exhibiendo la fórmula. Hubo 27 correctos y 18 sin responder, el resto en el medio. En una segunda pregunta, se decía qué pasa con el 3,8 de la columna de porcentaje. De nuevo, gente que no responde, gente que responde con una explicación, pero no explica de dónde se obtiene, gente que responde y explica, pero no se menciona el total sobre el cual se puede calcular un porcentaje, perdón, y gente que completa la pregunta entera, diciendo incluso cómo se calcula ese 3,8 en función del total de 26. 49, poco más de la mitad, lo hizo bien, 21 lo hizo mal, y el resto estuvo entre los niveles 2 y 3. En una tercera pregunta, decía cuál es la cantidad de habitantes. Esta fue la pregunta que más costó, muchos no respondieron, perdón, se me pasa la filmina. La respuesta correcta era 400.000 y podía deducirse de la leyenda de fin de tabla, donde decía que la tasa era por 100.000 habitantes. Algunos solo señalaron el 400.000, pero no explicaron de dónde se obtiene. Otros dicen que es en base a la tasa y encierran correctamente el 400.000, pero la pregunta decía justificar y no lo hicieron. Los que sí justificaron fueron los que catalogamos como de nivel 4, y justifican la pregunta, eligen la opción B y, por supuesto, incluso en algunos casos como el que les exhibo, muestran una cuenta para justificar la elección que hicieron. Solo 5 pudieron hacer esto. Los otros 43 directamente no hicieron nada y otros 44 estuvieron ahí entre ambos. La cuarta pregunta y última de la tabla y del instrumento decía, ¿es posible establecer la moda de la muestra? En caso afirmativo, diga cuál es y justifique. Claramente la moda de la muestra se establecía en la franja etaria 15-29 porque tenía la mayor frecuencia absoluta, que es 11, representando un 42% del total. Hubo chicos que no respondieron o dijeron directamente que no era posible. En ambos casos fueron catalogados como de nivel 1. En otros casos que catalogamos como de nivel 2, dicen que sí, pero no muestran absolutamente, no justifican ni muestran la franja etaria. Vemos acá que sí muestran la franja etaria entre 15 y 29, lo cual es correcto porque allí están los 11 fallecidos. Y dicen que es posible, pero, bueno, no justifican la respuesta, no hacen alusión a que la moda es el segmento etario en el que mayor frecuencia absoluta se registra. Y, bueno, los perfectitos, estos dijeron todo correctamente, que sí era posible y es que la mayor cantidad se observa entre los 15 y los 29 años y que es de 11. 34 lo hicieron bien, otro tanto mal o muy, muy pobre, y 25 lo hicieron de manera intermedia, digamos. Quiero pasar ahora a las conclusiones. Respecto al primer estudio que hicimos, analizamos, como les dije, bibliografías de muchos profesionales, de instituciones y organizaciones internacionales, llegando a los 8 elementos que les había mencionado anteriormente. Lo propio hicimos con los lineamientos curriculares. No sé si alcancé a decirles
que de todos los 6 o incluso 7 años que incluye la escuela técnica, en matemática en general y en estadística en particular, se pueden agrupar los saberes estadísticos considerados por el ministerio como indispensables en 6. Y si vemos acá, voy a mostrarles los que sí comprender nociones estadísticas en cualquier medio de comunicación. Estas coincidencias generalmente son las que están asociadas a lecturas, a interpretación y a comprensión de nociones estadísticas elementales, énfasis en elementales. Parcialmente lo hacen algunos aspectos que son relevados, pero no en todos, ¿sí? Por ejemplo, se interpreta, pero no hay sugerencias o praxeologías que hablen concretamente de inferir a partir de esas lecturas o de esas interpretaciones. En otro caso, la construcción de gráficos, de nuevo, se tiene en cuenta, pero no se dice, no se enseña, no está la praxeología acerca de cómo tomar datos, qué representatividad puede llegar a tener la muestra, qué sesgos, ni siquiera de los procesamientos de datos, sobre todo de los grandes volúmenes, ni hablar de eso. Les marco una vez más los 4 conceptos matemáticos o praxeologías que deberían formar parte del equipamiento para establecer una ciudadanía crítica, al menos en lo que estadística se refiere, que directamente no se tienen en cuenta. Están ausentes absolutamente en el documento ministerial las praxeologías asociadas a reconocer datos engañosos, información que no representa la verdad. Tampoco se pueden distinguir falsos positivos de negativos, márgenes de error, intervalos de confianza. Y en este otro caso, de las últimas 3, las praxeologías asociadas a estos asuntos son imprescindibles para juzgar la fiabilidad de los datos y, sin embargo, no son tenidas en cuenta por el currículum. Respecto a nuestro propio trabajo, las conclusiones de nuestro tercer estudio, los resultados mostraron que, en primer lugar, y para sintetizar, el equipamiento praxeológico es pobre, insuficiente, para la lectura y comprensión de gráficos y tablas. Los estudiantes que participaron no manifiestan disponer del equipo praxeológico necesario para poder comprender la estadística que se presenta en medios de comunicación, tales como los 2 que fueron elegidos para el instrumento que les presentamos. Por otra parte, hay que aclarar que es extraño, o al menos para mí no esperado, que un mismo estudiante pudiera completar muy bien algunas de las preguntas y otras directamente las dejará en blanco. También investigamos las instituciones para ver si las urbanas se diferenciaban de las rurales o aquellas de muchos alumnos respecto de otras de muy poquitos alumnos, las técnicas de las de orientación economía, por ejemplo, naturales. No hubo ningún aspecto que hiciera que se destacara una de la otra. No hubo ningún chico que dejara completamente en blanco el protocolo y tampoco hubo ninguno que lo completara perfectamente o al menos con las respuestas esperadas. En general, el gráfico no presentó gran dificultad para máximos relativos, máximos y mínimos y la diferencia, o encontrando el valor de X, buscar el de Y y reconocer tendencia. Eso no provocó problemas, pero sí las variables involucradas, los registros, sumar los registros para sacar los totales, etc. La tabla causó un poquito más de problema, no lo hubo en cuanto al porcentaje, pero sí en cuanto a la tasa y aún más para, a partir de la tasa, encontrar el total de la población. La moda también mostró dificultades. Bueno, después de este estudio, con el doctor Don Vito, si me sigue acompañando, nos queda pendiente una investigación futura que será realizar un análisis estadístico multivariado, incluso podría ser lexicométrico, sobre este mismo volumen de datos y, en la posible, escalar este instrumento a unos contextos institucionales mayores. Bueno, esta fue mi presentación. Gracias por escucharme y es todo. Bien.
No escucho. Hola, hola. Pero si estás hablando, estás muteada o estás con un problema de audio. Ahora sí. Gracias, Ángel. No, no se te escucha, Vero. ¿A mí no? No, a Verónica no se le escucha. Ah, perdón. Vero, si querés, podemos empezar con la ronda de las preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María de Los Ángeles, por la presentación. Gracias a usted. Vamos a empezar con las preguntas del jurado. Por supuesto. Le doy la palabra a Rolando, si quiere empezar. Bueno. Hola María, ¿cómo estás? Buen día Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, antes que nada felicitarte por la presentación y quería consultarte, bueno, a vos y a Ángel, que fue tu director, y quería consultarte por qué crees que faltan, por qué se enseñan ciertos contenidos y no otros. Eso que vos decías que falta por ahí la información engañosa y los intervalos, ¿por qué se enseñan? Interpretación de gráficos, sino no la otra parte. Bien, los contenidos estadísticos fueron los últimos en incluirse en la currícula, si nos vamos a años, a décadas anteriores, ¿no? Y el problema también es que estamos quizá dejando de tener en cuenta que el avance de las transformaciones curriculares es muy lento, es excesivamente lento si lo comparamos, por ejemplo, con el avance de la tecnología. Quizá en el tiempo en el que se establecieron estos lineamientos curriculares o NAPS, aún no había mala intención en las presentaciones a través de cuadros estadísticos. Y bueno, recién ahora vemos la importancia, la relevancia de poder diferenciar uno de otro. Eso en cuanto a los mensajes. Otro aspecto a tener en cuenta es que estadística es generalmente la última unidad de casi todos los currículums de los 6 años, al menos acá en Córdoba. Y bueno, parece como que la gente o los docentes o quienes tienen a cargo seleccionar los contenidos lo dejan al final. No creo que sea porque carezca de importancia, sino, no sé, tal vez porque le damos prioridades al álgebra, a la geometría y a esas clásicas cosas matemáticas. Pienso que es un poco arrastrar ideas antiguas, ¿no? No, insisto en la lentitud de la transformación curricular. A mí me parece fundamental, me parecería fundamental implementar algún mecanismo para que esto sea un poco más dinámico y que responda a los requisitos de la sociedad, ¿sí? Para eso es la escuela. Bien. Sí, otra cuestión que iba a hacer, que ya me lo contestaste, era el tema de la estadística, que se dejaba para lo último. Bueno, acá sí, en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Mira. Así que, bueno, te iba a consultar eso, pero ya me lo respondiste. Bueno, muchas gracias. Hablando, y otra consulta, si puedo. ¿Vos implementaste, llevaste el instrumento al aula? Yo lo implementé, en, como dije, en 4 instituciones. En una de ellas trabajaba, ya no. Pero lo hice en el curso, en la división B. Pedí autorización respectiva, por supuesto no evalué a mis alumnos, me parece una falta de ética, me pareció, y el doctor Don Vito estuvo de acuerdo, si no hubiese podido acceder a más chicos. Quizá no sea para ustedes relevante, pero esto lo hice en noviembre, con chicos egresados que ya estaban con sus remeras festejando la colación, y conseguir sentarlos y que presten atención y que respondan de manera responsable, para mí fue todo un logro. Por eso son solo 92 los chicos. Ninguno de ellos en su transcurso curricular, escolar, fue mi alumno. Los elegí a propósito así, incluso muchos, los de la escuela técnica y los de la escuela pública con orientación en economía, no, ni los conocía, ni siquiera el director, pero bueno, por otro director logré acceder a esos cursos. Bueno, muchas gracias. A usted. Bueno, Ángel, si me permitís, sigo yo, y vos que sos el director, te dejamos para el final. Aguantame, María de Los Ángeles, que voy a abrir las notas.
Bueno, primero que nada te felicito por el gran trabajo que hicieron, es un trabajo súper amplio, abarcaste un montón de cuestiones, fuiste a mirar publicaciones, trabajos de investigación, de expertos, de toda Latinoamérica, de Argentina también. Tenía algunas cuestiones que me habían quedado un poco que no había entendido sobre la elección de estas investigaciones y por qué habías elegido esas opiniones y no otras, pero que la verdad que en tu presentación me sacaste esas dudas. Así que por ese lado no tengo nada para preguntar. Me gustó tu presentación, estuviste clara, fue concisa, pudiste decir, contar toda la tesis y el trabajo de la tesis porque es enorme. Sí. Realmente en el tiempo que te dieron, que es un tiempo corto, y lo pudiste hacer súper bien. Sí. Y creo que quedó bien claro tu trabajo. Bueno, en relación al segundo estudio y el análisis de los currículums, yo lo que te quería preguntar, si vos, a modo de intriga, tal vez, estuviste mirando algunos otros diseños curriculares de algunas otras provincias. Porque tu trabajo sobre la provincia de Córdoba, digo, por ahí, si te había interesado o habías mirado el currículum de la provincia de Buenos Aires, de algunas otras provincias de Argentina, para ver si había cosas que estaban relacionadas o si había cosas que eran muy diferentes o todo era similar en el país. Bien, si me permiten, voy a aclarar este tema porque es relevante y lamento haberlo omitido en la presentación. La provincia de Córdoba, como creo que la mayoría de las provincias, son autárquicas para elegir los NAPS, los núcleos de aprendizajes prioritarios. Pero es la Confederación Nacional de Educación Argentina la que los sugiere a través de unos libros muy grandotes en los que están los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los que les señalé, y son comunes a todas las provincias. Eso es lo mínimo que se puede establecer para educar a los chicos en los 6 o 7 años. De allí para arriba, por supuesto, cada escuela tiene la autonomía para ver en qué manera incrementa eso. Esos son los mínimos, y son los mínimos a nivel nacional. Deben ser los mínimos, por ende, para todas las provincias. Lo que no hice, y usted tiene la razón, es ver en qué manera las otras provincias incrementan estos saberes. Hay que ver también cómo es el tiempo, la cantidad de horas cátedra que tiene cada curso. La verdad es que a eso no me dediqué, pero bueno, lo tenemos con el doctor Don Vito como futura investigación, porque no, hasta ahora, y como un trabajo de tesis de licenciatura, solo me restringí a la parte de mi zona. Incluso, como habrán visto, hay una escuela rural de Olaeta, que es un pueblito cercano, otra de Las Higueras, que es otro pueblito cercano, y dos escuelas locales. Gracias a la ayuda de los directivos que me lo permitieron hacer. Sinceramente no dejé eso para una investigación futura porque pienso seguir con esto. Es un tema que me cautiva realmente. Bueno, muchas gracias, María de los Ángeles. También quería hacerte algunos comentarios, digamos, pero a modo de conversar con vos y conocer un poco tu opinión acerca de los resultados que vos tuviste en el cuestionario, ¿no? Porque, por ejemplo, vos remarcás en reiteradas ocasiones, ¿no? Que, por ejemplo, en lo que los chicos no tuvieron problemas era en la interpretación del gráfico relativo a, bueno, qué variables intervienen o cuál es el máximo, cuál sería el mínimo. Y un poco lo que yo pienso que eso puede estar muy vinculado a que tal vez esas son cuestiones que uno que en la escuela también se estudian desde el punto de vista funcional. Funciones, tal cual. La interpretación del gráfico es algo que es muy habitual hacerlo en la escuela, ¿no? Desde un punto de vista funcional. Entonces, exacto. Vos coincidís conmigo en que tal vez eso... Absolutamente. Y justamente la prioridad que se le da en la currícula a estos conceptos, funciones, ubicación de puntos en el gráfico, coordenada A, primera, segunda, yo creo que se valieron de esas praxeologías para poder interpretar. De hecho, quizá, es mi opinión muy particular y no tiene nada que ver, quizá por eso es que, por ejemplo, no podían sumar. Ellos ven cuatro líneas aisladas y no fueron capaces algunos, o al menos no la mayoría, de sumar los cuatro valores de los cultivos para establecer el total.
¿sí? Siguen atados a que en un eje X, Y, en un plano cartesiano, hay solamente una línea de función. Me pareció, eso es una opinión personal, no lo puedo, no tengo motivos, porque no hablé con los chicos, no tengo justificación para sostenerlo, es solo una consideración. Sí, sí, a tu investigación, pero bueno, un poco lo que yo vi es que esas conclusiones que vos mencionaste, yo las relacioné directamente con el estudio de funciones en la escuela. Asimismo, lo que vos, cuestiones que vos nombrás, como las dificultades, como por ejemplo, que me pareció súper importante, que no saben distinguir exactamente qué es una variable, sobre todo por ahí a partir del gráfico, ¿no? Entonces, también lo veo relacionado a cómo se estudia en la escuela, inclusive la parte funcional. Variables, parámetros, son cosas en la escuela que no se estudia, sí, y que muchos profesores tienden a dejarlo de lado. Y muchos profesores también tienen dificultades con eso. Exactamente. Una aclaración cortita. Una de las investigaciones que hice fue del doctor Klemansky, que pertenecía al INDEC, y él fue el que más énfasis puso en enseñarles a los chicos a distinguir cuando la muestra realmente era representativa de una población, justamente para evitar mensajes engañosos. Si yo hago un estudio en un barrio marginal de Buenos Aires, no va a ser igual que si lo hago en Recoleta o en Palermo, ¿no? O al menos las soluciones, las respuestas no van a ser iguales. O si lo hago en Río Cuarto Centro, o lo hago en la Escuela de las Higueras, que es una escuela rural, prácticamente rural. Entonces, esto también me pareció muy importante y muy lamentable que no esté incluido. La capacidad de extender, de ver si es posible de extender las conclusiones de una muestra realmente a una población. Bien. Bueno, sí, disculpame. No, eso, nada más. Bueno, otro comentario que tenía anotado, ya lo conversaste un poco con Rolando, y era relativo al lugar que ocupa la estadística en el currículum, a la distancia inclusive que hay de lo que se propone en el currículo a lo que efectivamente un profesor enseña en el aula, esta idea del tiempo, que juega un papel súper importante en los profesores, no tengo tiempo, no enseñé estadística porque no me dio el tiempo, entonces siempre está al final y el tiempo nunca te alcanza, entonces la estadística directamente en muchos casos ni siquiera se estudia, en algunos casos se estudia, tal vez, podríamos decir, muy por arriba, y en otros casos ni siquiera se estudia. Así es. Pero bueno, eso es algo ya estuviste comentando un poco acerca de la observación de Rolando. Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya que vos dijiste que tenías intenciones de seguir investigando y de seguir estudiando sobre este tema, es que, bueno, yo noté que vos, tu cuestionario lo basaste en lo que propone el currículum, ¿no? Lo que se propone enseñar en el currículum. Entonces, yo te quería consultar si vos a lo mejor habías pensado, tenías idea en futuras trabajos, investigaciones, en pensar en hacer algún instrumento que a vos te permita estudiar, bueno, dentro del equipamiento praxeológico que proponen los expertos, ¿qué es lo que sabe un estudiante de secundaria? Por ejemplo, hacer algún cuestionario que te permita saber o que te permita analizar, bueno, ¿qué saben los estudiantes acerca de falsos negativos o falsos positivos? Por ejemplo, para tener un relevamiento de qué se sabe, tal vez de sentido común, sería las preguntas que se proponen en la escuela. Sería otro tipo de análisis, y en esta es mi primera experiencia en investigación. De hecho, fue casi en el mismo tiempo en el que estoy haciendo investigación para la Universidad del Siglo XXI, pero en una branch muy distinta que es economía, ¿no? Pero de todos modos, fue mi primera experiencia y la verdad es que si no hubiera sido por la dirección del doctor Don Vito, yo no sabía ni cómo empezar. Mi gran vocación es la docencia, no la investigación, y se me ha despertado este interés recién a partir de la creación de esta pequeña tesis, ¿no? Así que, bueno, lo tengo pensado, pero tengo que formarme mucho todavía para estar capacitada, creo. Bueno, muchísimas gracias. Una sola última cosita, si me permiten, y ya no me extiendo más. Bueno, un poco ya me respondiste, porque yo te quería preguntar si vos estabas trabajando actualmente en alguna escuela y qué cursos tenías abajo y demás.
Estoy trabajando en dos escuelas y muy diferentes. Una es una escuela salesiana, rural absolutamente, con internados, con internos. Y otra es una escuela especial, ¿sí? Allí aprendí a cómo se construye el saber matemático desde la infancia, porque los niveles intelectuales adquiridos por estos chicos no sobrepasan los 8 años. Así que esto es como que me dio, yo voy del 0 al 1000, porque salgo de los niños estos con discapacidad intelectual a estudiantes del último año de la universidad siglo XXI. En esta institución doy la última matemática, que se llama Herramientas Matemáticas 6, Modelos de Simulación. Y yo veo cómo se van transfiriendo y agrandando las dificultades matemáticas cuando avanzan en sus carreras, incluso una carrera de ciencias económicas, que supone que tienen matemática a la base y deberían estar ampliamente capacitados para resolver un montón de cuestiones que tienen que ver no solo con estadísticas, sino con otras branches de las matemáticas que son sumamente interesantes, importantes. Bueno, tengo que estar explicando a veces desde cero porque, bueno, arrastran, como digo, serios problemas en su formación de praxeológica en matemática, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, en base a esto te aliento que a partir de la investigación que hiciste, que fue bastante profunda y que tenés un montón de conocimientos nuevos, sí, puedas seguir en este camino de tal vez investigar y querer mejorar la enseñanza de la estadística y tal vez con la ayuda de Ángel o de cualquier otro colega, puedas pensar en hacer algunos instrumentos que vos puedas llevar al aula para incorporar estas habilidades, ¿no? Praxeológicas, sí, en estadística que vos mencionás, según los, sí, expertos, que puedas tener algunos resultados y que eso te sirva inclusive para compartir con otros colegas que lo puedan, ojalá, incorporar en sus prácticas docentes para mejorar la enseñanza de la estadística, que como bien vos dijiste, es súper útil y en estos nuevos tiempos son súper necesarias. Sí, sí, gracias, doctora. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo a vos y gracias, doctora. Gracias, Ángel, también, por supuesto. Bueno, María, me toca hablar a mí. No puedo no empezar de otra manera que felicitarte, te felicito. Gracias. De acá, de este lado, yo vi todo el proceso, puedo notar hoy la madurez de tu carrera, desde que arrancamos, los altibajos, desde tengo ganas de dejar, no me da el tiempo, no tengo internet, se me complica con Dropbox, y las vivimos todas, y también lo mismo con la investigación, desde no sé por dónde arrancar hasta lo que acabas de hacer, que lo dijiste para mí de maravilla, me sorprendí, la soltura con la que te manejaste entre las diapositivas y cómo contaste lo que hiciste y lo que sabes. O sea, felicito un montón por eso. Gracias. Excelente, muy placentero para mí ver esa madurez. Quería sacar algunas cosas o poner en esta conversación algunas cuestiones que me parecen importantes. En una conversación no tengo preguntas, obviamente, para hacerte, pero respecto a los directivos y los permisos, resaltar algo que como pasaste tanto tiempo por ahí, parece que no es importante decirlo, pero sí que lo es. Es muy difícil entrar a una escuela para tomar datos. Sí. Y si vos decís que querés entrar a la escuela a tomar datos de la enseñanza en estadística, con esto que destacó Paz y Rolando, que la estadística se deja para lo último y a veces por una cosa o por otra termina pasándose para el final o nada, o se muestra la puntita del iceberg o no se ve nada. Entonces es muy complicado y por eso también se refleja en la cantidad de protocolos que se pudieron recolectar y la cantidad de instituciones. Sería genial hacer algo más abarcativo, algo que sea representativo de alguna población, pero no se pudo, terminamos haciendo un estudio de casos. Exacto. De cualquier manera, eso no es poco, porque también como lo destacó mi colega Gasola, la doctora Gasola, dejaste hecho un instrumento, lo validaste, lo analizaste, te sumergiste en los protocolos para ver qué tipo de respuestas existen para una misma pregunta, ver qué es más, y esto de la categorización inductiva, tuvimos una ida y vuelta tremenda porque, bueno, mis colegas acá saben lo que es, pero encontrás una respuesta que no entra en ninguno de los niveles que ya habían, hay que crear otro, y de repente tenés más. Y tenés un nivel para un solo elemento adentro, eso no puede ser. Entonces decís, bueno, entonces se puede agrupar con este.
lleva todo un trabajo que es exhaustivo en los datos que tenés, que no son muchos, pero están muy bien profundizados. Y ese instrumento, que como bien dijeron, se basa en los NAPs nacionales, porque Córdoba adopta los NAPs nacionales, que son del Consejo Federal de Educación, que son, como bien dijiste, lo dijiste muy bien, son los contenidos mínimos. Otras jurisdicciones, por la misma autonomía extendida a las provincias en los años 90, pueden ampliar el currículum, pero las bases mínimas están establecidas. Así que si aplicaras ese mismo instrumento o algún otro tesista quisiera aplicarlo en otra jurisdicción, podría hacerlo porque estás comparando cosas que están, en teóricamente, están en los currículum. Tal vez se podría hacer lo que dice Gazzola, que me parece un excelente aporte, de saltearse ese nivel curricular y preguntar directamente la estadística que necesitan. ¿La tienen? Y preguntar esto de los falsos negativos y los falsos positivos, es una locura cómo se está discutiendo esto a través de los test de COVID. Por ejemplo, claro. Exacto, es algo que... ¿Y cómo no me enseñaron eso en la escuela? ¿Qué significa que me dio falsos, que puedo haber tenido un falso negativo? Y bueno, eso teóricamente estaría bueno que se enseñe, si es una aspiración ministerial formar al ciudadano crítico, democrático y con un bagaje mínimo para poder volver a una ciudadanía crítica, poder entender estas cuestiones. Así que está bárbara la propuesta de Gazzola. También queriendo ver esto de qué saben los estudiantes a punto de egresar, por qué dijimos a punto de egresar, porque una vez que salen de la escuela, ya son población, es difícil bascular un poco de dónde vienen y demás. Entonces fuimos el último trimestre a escuelas, como bien dijiste, los estudiantes ya queriendo festejar la farándula y cosas así, pero todos accedieron voluntariamente. De hecho, tal vez en cursos había gente que decidió no participar, pero nadie es que dijo, no, yo lo hago de mala onda o no lo hago. Y eso también depende mucho del carisma que uno tiene para ir a presentarse a los alumnos, al director, que te dejen pasar y demás. Coincido también con lo que decían mis colegas acerca de que tal vez inferió un poco el conocimiento que tiene que ver, las practicologías que tienen que ver con el estudio funcional. Es cierto que en el currículum real se le dedica bastante tiempo al estudio funcional. Sí. Así que esto es cierto que tal vez pueda haber influenciado. Pero bueno, quería meterme en esta conversación nomás. De mi parte, lo único que puedo decir es esto: te felicito, excelente lo hiciste, excelente trabajo has hecho. Estamos de hace muchos años con esto y hemos tenido retomes y paradas varias veces, y qué bueno que lo hayas podido concretar y que lo hayas hecho con la excelencia que te caracteriza. Gracias. De mi parte, nada más para decir. Muchas gracias. No sé, Vero o Paz. Bueno. Hola. Me conecto yo otra vez entonces un minutito y no sé si les parece, nos retiramos de la reunión y los dejamos a los tres jurados para evaluar y nos dicen en cuánto tiempo nos volvemos a conectar. Son 10:58 a las 11. ¿Les parece que en unos, no sé, 10 minutos? Me vuelvo a conectar. Bueno, listo. Gracias. 11:10, nos volvemos a juntar. Eso mismo. Nos retiramos y los dejamos entonces. Perdón. ¿Ustedes dejaron de grabar, Angélica? No puedo escucharla ahora. Ahí dejamos de grabar. Sí, ya dejamos de grabar. No sé si es